Buenas, hoy está en Condition Plus. Ahora vas a aprender a cómo habilitar los puertos para que puedas hacer juegos en Vitrión en FIFA 2007, 2008, 2009. Tienes que saber que el puerto del FIFA es el 3658 y lo tienes que habilitar tanto TCP y UDP. Por favor, presta atención. Para que sepas cuál es tu IP que nunca cambia, vas a irte a inicio, ejecutar, escribes CMD, le das aceptar. Luego te va a salir un cuadro negro en el que vas a tipear IP config. Le damos a Enter y nos va a salir nuestro IP. Nuestro IP es dirección de IP 192.168.45. Por favor, apúntala. En mi caso es este, ¿no? Puede variar en tu caso. Lo que es difícil que varíe es lo que varíe es lo siguiente. Máscara de subred, por favor, también apúntalo y puerto de enlace y puerto de enlace predeterminada también. Una vez hayas apuntado los tres, cerramos el cuadradito y vas a hacer lo siguiente. Nos vamos a inicio, panel de control, conexiones de red, conexión de red local, le damos un clic derecho y le damos a estado. Una vez estando en estado nos dirige a donde general, pero nos vamos a ir ahora a soporte. Estando en soporte le damos a detalles. Vas a copiar lo siguiente, donde dice servidores DNS, copia estos dos IP. 240, esto sí es de verdad importante, 200.48. Todo que te salga ahí, por favor, apúntalo. Una vez hayas apuntado eso, vas a hacer lo siguiente. Si eres de Perú, marcas el 1222, que es el número de Speedy, y le llamas y le pides que por favor te habilite en el puerto 3658, tanto TCP y UDP, para tu IP, que es esta, 192.168.1.45. Ojo, por favor, no es la misma IP que te va a salir en cualesmiip.com. Como se darán cuenta, esta IP es la misma de MIRS. Esa es la que cambia a la hora de apagar y prender el módem. Pero esta IP no, esta IP queda para siempre. Bueno, como ya sabes la diferencia, vas a pasar a llamar al Speedy. Si es que eres de otro lado, bueno, lo tendrás que llamar a tu servicio de internet. Y si sabes cómo habilitar puertos desde tu router, lo haces. Pero bueno, llamas al Speedy. Les pides por favor que te habiliten el puerto 3658, tanto TCP y UDP. Esto es de verdad importante. Pídeles tanto TCP y UDP el puerto 3658 para la siguiente IP 192.168.1.45. Te van a decir que puedes un buen rato, eso sí, tienes que esperar un rato. Y cuando digan que ya está listo. Ahora, ¿por qué te mando a copiar todo esto? Para lo siguiente, cuando ya te hayan dicho que habilitaron tu puerto,
va a salir de acá a panel de control, otra vez conexión de red local, pero ahora ya no va a ir a estado, sino a propiedades. Digamos que a propiedades, estando en propiedades estamos en general. Bajamos esta parte y nos vamos a otro protocolo de internet, TCP/IP. Le damos un clic, estando seleccionado le damos a propiedades. Estando en propiedades, bueno, yo acá ya lo tengo llenado, pero este les debe de salir así. Una vez que ustedes lo tengan así, cuando ya les hayan dicho que su IP, que los puertos 3658, tanto TCP y UDP ya está habilitado para este puerto, vamos a hacer lo siguiente. Van a pasar a darle a usar la siguiente dirección de IP. En dirección de IP pongan esto, en máscara de su red pongan esto, que bueno, ya solito viene. Solito viene. De esta forma. ¿Ya ven? Solito viene mi puerto de enlace. Puerto de enlace 192.168.1.1. 192.168.1.1. Ahora, en DNS predefinido, si ven ese. Primerito va esto, por favor, ya. El primerito que les salió va esto. Servidores de DNS preferido, pongan esto. En servidores de DNS, pongan esto. Una vez hecho esto, le dan a aceptar. Cuando le hayan dado a aceptar, se les va a salir de internet y se les va a desconectar de internet. Eso es normal. Pasan a reiniciar su computadora. Si quieren, apaguen o prendan el módem a la hora de reinicio. Normal, no le va a pasar nada. Obviamente su IP va a cambiar, pero esta IP no. Esta va a seguir con los puertos habilitados. Y cuando intenten jugar con otras personas por su IP normal, por IP por esta IP, claro que va a ser otra, no, si es que apagan o prenden el modem, van a ver que van a poder ser hosts y anfitriones. Hosts. Y se van a olvidar del puto lag que te da el Amachi.